Cuando llega una proteína a la superficie de este diapasón, lo que va a ocurrir es que está cambiando la masa de este resonador, de manera que va a vibrar en otro tono, a otra frecuencia. No detectamos el sonido, sino que lo que hacemos es seguir ese movimiento, esa frecuencia de nuestros diapasones con un láser, con un equipo de interferometría láser. Entonces, lo que hacemos son pequeñas balanzas para pesar proteínas individuales. Realmente lo que tratamos de comprender son los ladrillos básicos de cualquier proceso biológico. Todas nuestras proteínas nos definen incluso mucho mejor que nuestro genoma. Y queremos estudiar cómo se pliegan, porque esto está relacionado con ciertas enfermedades como el Alzheimer o la diabetes. Y queremos entender cómo tratar de desarrollar mejores fármacos para estas enfermedades. En los últimos años, las mujeres científicas estamos teniendo una gran visibilidad y creo que esto es muy positivo para inspirar a las científicas futuras. Y también creo que somos más conscientes de los posibles sesgos que incluso las mujeres a veces podemos tener. Creo que conocer la existencia de estos problemas es un primer paso para aportar soluciones. Es un campo apasionante y en el futuro pues haremos planes nuevos. Ya se nos ocurrirá alguna otra idea.